Hoy te voy a hablar de qué cosas debes subir a la estación de esquí cuando vas a esquiar. Acostumbra ver a mucha gente con mochilas puestas en la espalda, llenas de cosas, y suben a esquiar. Y cuando suben a la silla, tú llevas una mochila detrás, la silla viene con velocidad y lo que hace es darte un golpe. Con lo cual, si llevas una mochila, pues es peor. Entonces, la mochila que lleves en la espalda, cuanto más plana, mejor. Procura llevar lo mínimo posible. En el caso de subir en la silla, lo ideal es que te la pongas por delante. Yo me la sujeto por delante cuando subo en la silla y al llegar a la parte de arriba ya me la coloco en la parte de la espalda. En la mochila sí, lo que puedes llevar es la crema solar, puedes llevar los guantes de repuesto, puedes llevar algo para comer, algo para picar, unos frutos secos. Puedes llevar incluso una botella de agua. A mí me parece un poco rollo porque pesa mucho y normalmente en las estaciones de esquí suele haber máquinas expendedoras de bebidas y tampoco son súper caras. Después no necesitarías llevar mucho más. Yo es más, a veces no llevo nada. Lo que llevo son las cosas en el bolsillo. Bueno, el carnet de identidad, un poco de dinero a lo mejor, el billete para subir en las sillas y en los remontes. Y yo creo que pocas cosas hacen falta, aparte de lo que llevas puesto. Podrías llevar eso, los guantes de repuesto, si puede ser interesante, por si se te mojan, porque claro, al principio tienes que pensar que te estás cayendo bastante. Entonces los guantes se empapan, empieza a hacer frío y eso se pone congelado y te deja las manos heladas. Entonces tener unos de repuesto estaría muy bien.